En estos días hemos visto los abusos cometidos en Bahamas contra decenas de refugiados cubanos. La historia no es nueva, ya lo hemos dicho aquí. Durante décadas las autoridades bahamenses han tratado a los cubanos como huéspedes indeseables, negándoles los más básicos derechos. Hoy tenemos el testimonio de un cubano que sufrió en carne propia ese trato inhumano y también nos acompaña, vamos a empezar con él porque es de la casa, René Pedrosa, que acaba de regresar justamente de Nassau. Bienvenido, René. Gracias, Cabo. Buenas noches. Quiero que me ayudes, además de con la información que traes, a hablar con Nelson Cava, que es ese sobreviviente del que estábamos hablando. Primero vamos con tu testimonio. Me dicen que te dispararon en Bahamas siendo un refugiado que tratabas de escapar del campo allí de refugiados. Sí, así mismo. Me dispararon con una bala de goma. Uh-huh. Y como estaba muy cerca, pues entonces penetró a lo que es la carne como tal. Es curioso. En la pierna, sí. En la pierna. Estaba comentando con sobre él, la rodilla. De la forma que se escapó él fue algo curioso porque fue por el costado. Y es una zona altamente transitada, que es la calle Carmichael, que es una de las vías más principales de Nassau. Y por ahí fue donde salió, pero fue algo de película. ¿Tú llegaste como un balsero o cómo llegaste a Bahamas? Nosotros veníamos en una travesía, éramos 17 en el barco. En una embarcación en el año 99. Que tratamos de seguir demostrando eso, que esto es algo que no es una excepción que ha ocurrido ahora. Real. Mi pregunta concreta, ¿no? Tú que sufriste en carne propia un disparo demasiado de cerca que te causó problemas, ¿no? Sí, me rompieron la tibia del peroné, me partieron aquí con la culata de un fusil y me fracturaron lo que es el epicondio del codo izquierdo. Ajá. Esas imágenes que el gobierno de Bahamas asegura que son falsas, ¿son para ti comunes o ajenas? Totalmente comunes. Esa es la realidad realmente que se vive ahí adentro. ¿Tú reconoces el lugar? Completamente. ¿Qué lugar es ese? Esos son como trailers que uh-huh. tienen ruedas, que ahí es donde te meten y te dan las auspicias, son supuestas oficinas. Pero esos están vacíos, no tienen nada. ¿Eso fue lo que tuviste allá? Efectivamente, hay una especie de casitas uh-huh. y los trailers están hacia las casas móviles, ¿no? Entre comillas, están hacia un costado. Y fue por ahí donde intentamos en tres ocasiones entrar. Y por supuesto que enseguida que nos vieron con nuestras cámaras, pues se acercaron de forma agresiva. Apaguen esa cámara, o si no se las vamos a apagar ustedes. Porque ahí es donde precisamente dan las golpizas. Me lo confirmó una taxista, por cierto, bahamense. Sí. Sin embargo, en tus entrevistas, René, la población bahamense da la impresión de creer completamente la versión de su gobierno o están medio diciendo medias verdades. Para sorpresa mía, la opinión entre los bahamenses, y hablé con muchísimos bahamenses, por supuesto que no los puedo poner todo en la televisión, en entrevistas, pero está muy dividida la opinión pública entre los bahamenses. Muchas personas consideran que el gobierno tiene que enderezarse, es un gobierno corrupto que tiene un grave problema en sus manos. Otros dicen, le hacen caso a Fred Mitchell, que es el ministro de Exteriores, que está a cargo de Migración, que fue el que dijo que la cinta era falsa, que dicen que no, esa cinta es falsa. Otros simplemente no están de acuerdo con él, que yo no creo que son palabras de Fred Mitchell, yo creo que son palabras del representante cubano en la isla, ¿no? De Guzmán. Salvo tu fuga, ¿viste golpizas allí? Sí, claro. En las mañanas, todos los días. ¿Todos los días? Ellos te forman y en vez de hablar normalmente, pues ellos dicen conte con un palo en la mano y te van dando palo, te despiertan dándote palo. Desde que salieron las imágenes estas, aquí en exclusiva, Cao, estoy de acuerdo con él, todos los días sucede, porque ahora lo que hacen los guardias es que no solamente golpean a los cubanos, sino le viran al revés todo aquel albergue, sí. Y les revisan si tienen celulares o no. ¿Tú tienes un testimonio telefónico? Tuvimos la oportunidad de hablar con Amaury Becker, por supuesto que están arriesgando sus vidas cada vez que hablan con nosotros, donde hablan de una nueva golpiza, sobre todo de una específicamente que sucedió al frente de los hijos y de la esposa de uno de los detenidos. Que se produjo ahora. Regina. Hace unas horas. Hace unas horas, vamos a escuchar a ver. Y los niños y la mujer fueron, hicieron presencia de lo que estaban haciendo y lo tenían esposado. Bueno, dado el hecho, cuando la mujer vino para acá con los niños, venían los dos niñitos y la mujer ahogado en llanto. Y con una gritería que aquello partía al lampo. Llegaron ahí a las becas
y empezaron a darle golpe a esos muchachos. Después los cogieron, los sacaron para afuera, y afuera los cogieron unos oficiales y le dieron tremenda entrada de palo. Entrada de palo que hubo uno que le que las dos costillas que le fracturaron, le perforó el pulmón. Mire, le rompieron le pegaron con un palo y se lo rompieron en la espalda, en las costillas, de golpes. Y cuando terminaron, como se les había roto el palo, entre 6 o 7 policías, cogieron una tonfa de esta que llevan los policías para golpear y siguieron golpeándole por todos lados. Bueno, el agua, la pila, nosotros no podemos tomarla porque los médicos determinaron que es agua contaminada. La comida es comida insuficiente, una comida que por la mañana nos dan un poquito de cuá, que es como un cereal, que es un dedo. Nos dan por el mediodía una rodaja de pan, no nos dan nada de líquido ni de nada. Y por la tarde nos dan 3 o 4 cucharaditas de harina o de papa. La voz de la española que escuchábamos es una tía de uno de los detenidos. René, muchas gracias por ese testimonio. Me decías que ahora hay cubanos que han trasladado a la cárcel de máxima seguridad. A una cárcel de máxima seguridad que se llama Fox Hill. Fox Hill, ellos son... ¿Tú estuviste ahí? Sí. ¿Y qué pasa en esa cárcel? Yo, bueno, ahí hay un problema ahí de racismo también, tú sabes. Racismo a la inversa, digamos. Dentro de la cárcel. Y entonces tú tienes que agruparte con la gente, tú sabes, que más o menos latinos y eso. Yo me agrupé con unos colombianos que habían. Y después de un mes... ¿Esto con criminales peligrosos allí? Sí, sí, con todo. Y luego me llegaron dos cubanoamericanos, uh-huh, y que después lo trasladaron junto con todos nosotros y lo deportaron también para Cuba. Que estaban allí... Sí. Después, esto fue cuando el ciclón del 99. Cuando vino el ciclón, a mí me sacaron de ahí, de la prisión, y me llevaron por una prisión de mujeres, que ya no estaban... Ya ¿Y no por habían... qué estaban los cubanoamericanos? Porque lo habían... ¿Droga o algo así? Sí, estaban por droga. Sí, las Bahamas... Sí. Pero seguro que no eran residentes norteamericanos cuando los deportan para Cuba, ¿no? No, eran americanos. Las Bahamas es reconocido... ciudadano americano. Las Bahamas es un lugar reconocido por el narcotráfico. No, sí. ¿A un ciudadano norteamericano como que lo mandan a Cuba? Así mismo. Bueno, habría que investigar ese nuevo... Así mismo, ellos... ¿Tú crees que sí? Sí, por narcotráfico y más. Fíjate, si el gobierno de Estados Unidos no confía tanto en las Bahamas, que es uno de los pocos países donde la aduana está... En el mismo, por ejemplo, en el mismo aeropuerto, porque las Bahamas se ha convertido en un punto muy clave para el narcotráfico acá. No. Pero fíjate, yo una vez entrevisté al gobernador de Gran Caimán, y cuando le pregunté, bueno, ¿por qué usted deporta a los cubanos? Me dijo, bueno, porque los norteamericanos lo deportan. Si tu gobierno, me dijo, asumiendo que yo era un ciudadano norteamericano, deporta a los cubanos porque yo no lo puedo hacer. ¿Cómo respondes eso? Fíjate, esa es la posición de Gran Caimán. El Bahamas funciona totalmente diferente. Totalmente. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. ¿Cómo? Hay las leyes, no... Claro, no hoy me dijeron algo y lo voy a copiar. Las Bahamas es una sucursal de Cuba. Así mismo. Es tan simple. Pero las Bahamas tuvo un problema con Cuba gravísimo en el año 1980, que hundieron unos barcos de pescadores. Ahí en Nassau hay un monumento a las víctimas. A lo mejor los bahamenses, cuando dicen cubanos... ese viejo rencor que hay con Cuba por cosas limítrofes de pesca, no saben ellos diferenciar qué cubano es de aquí, qué cubano es comunista, cuál está, o sí lo diferencian. Sí, ellos lo diferencian perfectamente. De hecho, te puedo decir algo que yo vi cuando nos deportaron a Cuba, que los guardias que iban en el avión, bahamenses, iban con sus maletines de vacaciones para Cuba. Y no creas que se fueron en taxi cuando llegaron al aeropuerto. Y se dice militares oficiales. Militares cubanos. Bueno, reciben ayuda de... Recibían, no sé si siguen, de Chávez con petróleo en el CARICOM y todo este... No, se dice toda esta pachanga ideológica, ¿no? Cuando Fidel podía caminar, que de vez en cuando se daba una escapada a las Bahamas a comer langostas ahí. Bueno, muchísimas gracias a los dos por ayudarnos a defender a nuestros compatriotas. Es nuestra gente, lo sentimos y estamos demostrando día a día que no estamos mintiendo, que el video tiene todos los visos de ser cierto y que los abusos... vienen desde hace muchos años dándose lamentablemente contra nuestros compatriotas. Regresamos con más aquí en El Espejo.